Estamos aquí reunidos, ubicados toda la comunidad organizada, apoyando al comandante Chávez, porque tenemos que darle la batalla a estos majunches que están confundidos y creen que tienen el sartén agarrado por el mango, pero están equivocados porque el 7 de octubre le vamos a dar la pelea, los vamos a dejar en el terreno. Estamos plenamente identificados con la propuesta del comandante para hacer nuestra patria realmente independiente como la soñó nuestro libertador. Hemos esperado 200 años para llegar a esta plena independencia y creo que es el momento de defenderla como lo propone el comandante en su propuesta, defenderla para mantenerla. Y le invito a todos los vecinos, compañeros, todos los venezolanos que más vale hacer un día de cola el próximo 7 de octubre para mantener la revolución que quedarse en la casa para después quejarnos durante 6 años de un presidente que se va a alejar completamente de nosotros los venezolanos. Les invitamos a todos para la gran misión del 7 de octubre, a pararse temprano, a ir a votar por nuestro comandante. Ustedes tienen que saber que si el comandante se va, todo se acaba. Así que le pido a la comunidad en general que se aboque a pararse bien temprano el 7 y que le demos una sorpresa al Falzón. Y a Henry Falcón le digo que esta es la realidad. Esos papelitos los revisamos y le damos respuesta de manera inmediata. Es por eso que nos hemos comprometido, como decía, pues los medios de comunicación han sido testigos fieles de que cada mes nosotros estamos entregando, resolviendo los problemas de la gente, resolviéndole sus solicitudes. Esos papelitos se traducen en esto que hoy estamos haciendo. Le doy primeramente las gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este lugar, porque gracias a nuestro presidente, alcaldesa, a través de una carta de mi carta que yo hice, me han dado mi cocina. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque si no fuera por nuestro presidente no tuviera lo que nosotros tenemos aquí. La revolución como crece, es un árbol que día a día se desarrolla bajo la guía, la tutoría de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy vamos a estar entregando aproximadamente 3 millones de bolívares fuertes. Estamos hablando de recursos para destinarlo a nuestros consejos comunales. Estamos hablando de recursos en seres que han sido dispuestos a través de lo que les decía, la lectura de los papelitos que nos entregan. Para la gran celebración. Bueno, sabemos que tenemos que darle una buena respuesta a nuestro presidente comandante Hugo Rafael Chávez.